Aquí Ana poniéndole papel a su máquina de braille, a su Perkins. Stop recording video button. O braille, también se llama braille. A ver, la voy a enseñar para ver si la puedes ver, tú que puedes ver. Y para mis compañeros que son ciegos, estoy enseñando. Esta máquina que estaba tan pesadísima es mi Perkins, mi Braille Perkins o Braille, mi máquina de escribir. ¿Y qué es equivalente a esa máquina de escribir que existía para personas que pueden ver? Esa máquina de escribir que le ponía uno papel y todo eso. Claro, esta para nosotros las personas ciegas, como puedes ver, tiene seis llaves. Bueno, tiene varias llaves, pero las seis llaves que forman la célula de braille o de braille en medio con el espacio, esa cosa para que le des tip equivalente a enter, otra para que le recorras el papel. Arriba, los lados, tiene los rodillos con el que rolas el papel, y arriba tiene una agarradera para que la puedas cargar. Pero no es algo que es tan fácil de cargar contigo porque está pesadísima, te puede durar toda una vida, está hermosa, preciosa. Y aunque ahora han inventado en el 2012 la Perkins la Smart con voz y todas esas cosas, esta te dura toda una vida. Pero mira, te voy a enseñar, a ver si es que puedo enseñar. A ver, hoy es 4 de enero. Hoy es 4 de enero. Oír, hace el sonidito cuando va a llegar al final de la hoja, el Día Mundial del Braille. Ok. Estamos también celebrando. Me equivoqué. Celebrando el nacimiento de Louis, con mayúscula por supuesto, Braille. Pero más que todo, hoy estamos, más que una celebración a Braille y su sistema y tributo a su apellido, definitivamente un recordatorio acerca de la población de personas ciegas, acerca de las que las personas ciegas existimos, y de la importancia de la accesibilidad, y en este día acerca de la importancia de la accesibilidad con el sistema Braille. Si pueden ver lo que tengo aquí para aquellos que pueden ver y mis compañeros que no, nunca pensé que utilizaba tanto los puntos, 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 o sea, el Braille. Wow, enfrente de ustedes tengo mi reloj, que aparte de que tiene voz para oír la hora, le levanto la tapita y puedo leer la hora en Braille. Aquí tengo mi etiquetadora que etiqueta Braille. ¿Qué etiqueta? Pues aquellas cosas que quiero etiquetar. A la gente no, claro, cosas. Aquí tengo mi shampoo, está etiquetado. Mi medicina, etiquetado. A ver, ¿qué más? Aquí tengo una revista llena de puntos. ¿Qué dice? Dice dat, 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 punto, 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 para aquellos que pueden ver. Puntos por todas partes. ¡Wow! Aquí tengo mi calendario en braille, un libro en braille del Dr. Seuss, que para practicar braille, que en un lado tiene braille y en otro tiene la historia en regular. Tengo mi Braille Touch, que está hermosísima, mi tablet de Android, tipo Android de Google, toda una computadora, bueno, lleno de puntos mi día, y bueno, se los voy a compartir en un video. Es más, puntos, tantos puntos que aquí está el teclado de mi iPhone, y hasta en mi teclado tengo puntos de braille en el 1, en el 0 o 9. ¡Wow! Pero ¿por qué no se los comparto en un video y les cuento de qué se trata? ¿Cómo utilizo el braille y qué tan importante es? No hasta que decido hacer este video me doy cuenta que definitivamente el braille es importante. Y bueno, que está accesible el braille y todos estos productos de los que yo disfruto están disponibles para todos, todos, todos mis compañeros ciegos alrededor del mundo. Definitivamente les doy mi punto de vista, otro punto, 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 punto de vista en mi video. Bueno, te invito.